Más de 8.000 personas repletaron el anfiteatro municipal para participar de una segunda noche con el folclore nacional, donde la música de Quilapayún histórico logró cautivar a un público fiel que los ovacionó, al igual que Albafona, ballet que brilló con su cuadro inspirado en las tradiciones de Chiloé. La apertura de esta segunda jornada mostró toda la sensualidad de la música y danza de Isla de Pascua. Prosiguió Alicanto, conjunto que se hizo presente con una enérgica fiesta nortina, mientras las estudiantinas de la Universidad de Chile y de Isla de Maipo brindaron un impecable repertorio con la alegría típica de las tradicionales y juveniles tunas. Yerko Kromik y Sergio Campos, conductores oficiales del evento, recibieron un homenaje por sus 31 y 26 años presentes en el festival. Los chinitas de San Bernardo siguieron con una alegoría a la poetisa Gabriela Mistral, para luego dar paso al conjunto La Herradura de la Región Metropolitana, que llevó al escenario la proyección de una minga chilota. Posteriormente fue el turno del festivo baile religioso de los coquimbanos de Coinagua. Y pasada la medianoche fue el turno también de los mitos y leyendas chilotes, interpretados magistralmente por el ballet folclórico nacional Bafona. Finalmente el escenario fue para Quilapayún, agrupación que viajó desde Francia para presentarse por primera vez en este certamen y de esta manera poner cierre a la segunda noche del festival.